En el partido de San Martín, ubicado a 10 kilómetros al noroeste del centro de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra un lugar conocido como la Chacra de Pueyrredón. Sobre este escenario tuvieron lugar, durante la primera mitad del siglo XIX, algunos acontecimientos relevantes de la historia y la cultura argentinas. Yo digo que más que la casa, el predio, todo el lugar circundante tiene una importancia histórica fundamental. Y nosotros decimos no de la patria chica, no de San Martín, sino de la historia de la patria. La historia de este paraje, conocido primeramente como Caserío de Perdriel, se remonta al periodo colonial. El 1 de agosto de 1806, tropas británicas se enfrentaron allí a un reducido número de criollos comandados por Juan Martín de Pueyrredón. 10 años más tarde, una vez declarada la independencia argentina, sería designado como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Perdriel, que se asentó aquí, por eso este lugar se denominó los Caseríos de Perdriel. Los segundos dueños fue la familia Belgrano, Domingo Belgrano, o sea, el padre y el hermano de Belgrano fueron propietarios de esta casa. Ese es en el momento en el cual Juan Martín de Pueyrredón le va a arrendar a los Belgrano este predio para formar un grupo de soldados gauchos para enfrentar a los británicos. Porque esta chacra, o por lo menos la chacra que existía en ese momento, había sido alquilada para refrescar los caballos, para tener a los hombres preparados para marchar hacia Buenos Aires, esperando que Liniers haga lo mismo con tropas que venían de la banda oriental. Pero los ingleses, enterados de esto, directamente sorprenden a las tropas de Pueyrredón, las sorprende directamente acá, ¿no? No esperan a que se acerquen a Buenos Aires, ¿no? Un poco era cortarles el camino a la ciudad, ¿no? Entonces, directamente, Beresford, que comandaba las tropas inglesas, sale de la ciudad y se enfrenta con las pocas tropas de Pueyrredón en este lugar. El combate de Perdriel fue el primer enfrentamiento que tuvo lugar cuando Inglaterra intentó invadir Buenos Aires en 1806. Aunque en esta batalla las fuerzas de Pueyrredón fueron derrotadas, la resistencia organizada por los criollos logró finalmente repeler la invasión. Hacia 1831, descendientes de Juan Martín de Pueyrredón levantaron en los antiguos campos de Perdriel una casa en la que poco después nacería José Hernández, el autor de una de las obras fundacionales de la literatura argentina, Martín Fierro. Esos son los que en 1831 adquieren el terreno y se supone que en 1832 ya la casa está construida. Después la chacra va a pasar de familiar en familiar, ¿no? Siempre dentro de la misma familia, siempre de padres a hijos, ¿no? O sea, muerta Victoria Pueyrredón, que es famosa por ser tía de José Hernández, que lo va a criar también a Hernández, después pasa a su hija también llamada Victoria, ¿no? Así de mano en mano hasta llegar a 1954, que es 1959, perdón, que es cuando se dona la casa para que se haga museo. A partir de ahí ya la chacra pertenece a la provincia de Buenos Aires. El escritor José Hernández nació en la histórica chacra de Pueyrredón el 10 de noviembre de 1834. ¿Por qué nace en esta casa? Porque la madre de Hernández era Isabel Pueyrredón, hermana de Victoria. El padre de Hernández,
de profundas raíces federales, de hecho el administrador de tierras de Rosas, trabajaba en las diferentes propiedades que tenía don Juan Manuel en aquel momento. Y bueno, embarazada ya de José, viene a esta casa, acude a esta casa, a la casa de su hermana mayor, y nace Hernández aquí. Vive hasta los 6 años, de 1834 a 1840. Este es el lugar donde él nace, donde se cría, donde aprende las primeras tareas gauchescas, ¿no? Se forma junto con su padre. Después se va a ir a Canelones, donde va a aprender, por supuesto, mucho más. Pero este es el lugar de su formación, donde tenía su familia adorada, los Pueyrredón, su madre Isabel, su padre, su hermano. No, este lugar respira la atmósfera de aquella época y los recuerdos de infancia y de adolescencia de José Hernández. El curso de la infancia de José Hernández en la chacra de Pueyrredón se vio interrumpido en 1840 debido a las profundas diferencias políticas que por entonces dividían al país en dos bandos enemigos. Lo más significativo de la figura de Hernández es que reúne dos linajes radicalmente opuestos. Por un lado, el unitario, a través de la familia Pueyrredón, que es el linaje de su madre. Por otro lado, el Hernández, que es un linaje federal, que es el de la familia de su padre, capataz de la estancia de la familia de la madre, precisamente, ¿no? De los Pueyrredón, en esa zona de la provincia que se conocía como la Chacra de Perdriel, que actualmente es partido de San Martín y que ya anticipa un poco la preferencia nominal que va a tener él cuando titule Martín Fierro al libro gaucho. La represión contra los unitarios se hace más intensa y esta familia que vivía en esta casa, netamente identificada con los unitarios, tiene que partir al exilio. Así que Hernández, que vivía acá desde 1834, en 1840 abandona la casa porque los tíos marchan al exilio, ¿no? Él se va a vivir primero con el abuelo paterno en el barrio de Barracas en Buenos Aires y después con el padre ya en las estancias de cercanas a Mar del Plata. Exiliados sus propietarios, la chacra de Pueyrredón permaneció deshabitada por más de 10 años. También por relatos familiares sabemos que cuando Victoria retorna al lugar, retorna a la casa, no la puede encontrar porque los pastos están muy crecidos, están en un estado de abandono, no identifica la vivienda, pero la va a ocupar hasta el año de su muerte, ¿no? En 1887. Para 1854, José Hernández se había convertido en capitán del ejército argentino. Era un federalista convencido que se oponía a que la suerte de las provincias argentinas dependiera de las decisiones de un poder centralizado establecido en Buenos Aires. Hernández comenzó a hacer oír sus ideas por medio de una intensa actividad política y periodística, lo que le valió exilios y persecuciones. Sin embargo, siempre que su agitada vida se lo permitiera, volvería a la chacra de Pueyrredón para reencontrarse con el ámbito familiar de la infancia. Y él regresa en muchas oportunidades, porque su madre de crianza pasa a ser Victoria Pueyrredón. Así que viene a pedir autorización para casarse a esta casa. En otros momentos viene casi escapado de la persecución política que sufrió. Y tres, al menos, de sus hijas hemos comprobado que nacieron en esta casa y en esa cama que está en el cuarto, ya que estudios que hicimos en el archivo parroquial figuran la fe de bautismo de las tres hijas de Hernández que nacen aquí. Además de la política y el periodismo, que lo llevarían a ejercer como legislador en Buenos Aires, José Hernández dedicó su vida a la literatura. Su obra Martín Fierro le haría ganar un lugar entre los grandes nombres de la literatura universal.
Yo me acuerdo, cuando era chico, aprendí al Martín Fierro en Esperanto, porque nos decían que con el tiempo nosotros íbamos a andar por el mundo hablando Esperanto, pero cuando bajé en Alemania me di cuenta que era inútil todo aquello. Entonces comienza Martín Fierro, mi comenzas cantinum con la ritmo da guitarro, que es bastante parecido a lo que puede ser mi comenzas, comenzar, canti, cante, nunc, ahora, con la ritmo da guitarro, guitarra. Es muy parecido. Pero más allá de lo simpático que puede ser traducido en distintas lenguas, lo que importa es el plano de significación humana profundo que el libro presenta. Y él escribe el Martín Fierro frente a Plaza de Mayo, en lo que hoy es el Banco Nación, la Casa Central del Banco Nación, y que en ese momento era el Hotel Argentino. Y cuenta que lo escribe en parte para evadirse un poco de la vida de hotel. Pero lo que hace es recuperar toda una tradición de refranes gauchos, de proximidad con los personajes del campo que él ha tenido ya desde su crianza en la chacra de Perdriel. Se trataba de un extenso poema escrito con un lenguaje campero en el que narraba las desventuras de un gaucho obligado por las circunstancias de su tiempo a vivir en los márgenes de la civilización. El Martín Fierro es una obra que se puede enmarcar dentro de la literatura gauchesca, pero que rompió con lo que hasta ese momento se venía viendo, por ejemplo, lo que hacía Estanislao del Campo o Hilario Ascasubi, que era otro enfoque, donde el gaucho siempre estaba en la misma posición. En un caso había un diálogo con Satanás, en otro caso había un diálogo entre dos gauchos. Pero en este caso, el Martín Fierro es de un carácter autobiográfico, al punto que algunos han dicho que es una novela en verso. Martín Fierro, en principio, habría que destacarlo como el primer momento en la literatura argentina de un fenómeno mercantil, si se me permite, porque es un texto que tiene una circulación inusitada para su época. Incluso hay referencias de que los pulperos, junto con yerba, tabaco y alcohol, pedían ejemplares del Martín Fierro. Era como un artículo de primera necesidad, pero ¿por qué si no sabían leer? Porque cada boliche tenía el folleto, porque la primera edición de Martín Fierro es un folleto de aspecto muy despreciable, pobre, de tapa verdosa, gris, muy poco elegante, y papel de grano grueso. Y cuando venía un leído, ese leído leía para todos los presentes un fragmento. Entonces hacía un silencio. Fíjese qué curioso lo que ocurría. Lo que había sido rescatado en parte, supuestamente, de la voz del pueblo gaucho por Hernández, que conocía muy bien el campo, porque había vivido cuando chico en la rural, pues ahora al leerlo al lector lo volvía a pasar de lo escrito al oral. Y entonces los gauchos retenían de memoria cantidad de estrofas que después las reelaboraban y a su vez folclorizaban de Martín Fierro. En una obra que es absolutamente fuera de lo común. Este es el motivo por el cual tiene tantas traducciones a tantas lenguas, infinitas ediciones, y este es el motivo por el cual en 2 años ya había agotado 8 ediciones. Es un libro ícono. José Hernández escribió la primera parte de Martín Fierro en 1872. A través de su emblemático personaje, hizo oír la voz de los gauchos, sometidos a las injusticias y los atropellos del poder. La situación del gaucho en 1872 es bastante complicada. Están perseguidos por una ley que es la de vagos y malentretenidos, que los obliga a tener una especie de contrato laboral que se llama papeleta de conchavo, y si no la tienen, si no pueden demostrar que trabajan para alguien, son llevados por las levas militares a los fortines, a la línea de fortines que avanzan hacia la zona del desierto en contra de los indios que todavía ocupan esa región. Entonces este hombre era extraído de su hogar, de su tierra, y era llevado a la frontera a luchar contra el indio en condiciones, en muy malas condiciones. Y eso le obligaba muchas veces a desertar y a tornarse en esta figura del gaucho matrero, del delincuente casi, pero como consecuencia del mismo sistema. Lo que Hernández ha logrado es plasmar
un estado determinado de la evolución de la cultura gaucha en nuestro país en su obra y alzar una denuncia contra la arbitrariedad cometida frente a esa realidad socioeconómico histórica. Él se siente gaucho. Por eso digo que es un libro que tiene mucha verdad. No es un libro panfleto, no es un libro hecho para algún tipo de finalidad espuria, sino que es un libro hecho desde las vísceras. Y esto es la defensa del hombre, más allá de la condición de gaucho, la defensa del hombre para cualquier cultura. Por eso lo entiende un polaco, un mapuche, todo el mundo lo cree. Tras sucesivas ediciones en distintas lenguas, el Martín Fierro de José Hernández fue considerado como el punto de inicio de la literatura argentina. Pues que encarna en un personaje, sea pampeano o no, en este caso es pampeano, un conjunto de temas que tienen que ver con la libertad del hombre, el abuso del poder, el sentido de fraternidad, el sentido de la paternidad. Todas estas cosas son, tanto en la China como en Japón, exactamente válidas porque son humanas. Después, en el siglo XX, cuando comienza a reivindicarse una literatura nacional, ya no se mira con admiración modelos franceses o ingleses, aparece ya la idea de buscar una literatura netamente nacional, ahí es cuando la reivindicación de Hernández y del Martín Fierro se hace mucho más fuerte, ¿no? O, sobre todo cuando la élite culta de Buenos Aires lo toma como una obra representativa de la literatura argentina. En la Chacra de Pueyrredón funciona actualmente un museo dedicado a la memoria de José Hernández. Además, cuenta con un espacio en el que se recuerda la batalla de Perdriel. Nosotros tratamos de que el contenido o el mensaje comunicacional que tenga este museo haga que quien visita este lugar sepa reconocer que Hernández no era un gaucho, que Hernández era un intelectual, que escribió en favor del gaucho y que en el momento que escribe Hernández sobre Martín Fierro, este gaucho ya no existía. Este gaucho ya era una figura mítica que había desaparecido, que no cabalgaba a campo traviesa, sino que ya era un peón rural que estaba instalado en las estancias de los grandes terratenientes de la Argentina. Este es un lugar histórico, por su edificación es un parque histórico. Esto no existe en otros partidos, es decir, es un pedazo de nuestra historia, además por el tema no solo de José Hernández, sino por el tema de Perdriel también, del combate de Perdriel.